se estima que hay una población aproximada de 7,566,951,385 personas en el mundo, y tenemos una tasa de crecimiento del 1.21%. Hoy en el Día Mundial de la Población, la celebración se centra en el reconocimiento de la planificación familiar como derecho humano. Se cumplen 50 años de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de 1968, cuando la planificación familiar fue reconocida mundialmente por primera vez como un derecho humano. Los hombres y las mujeres tienen el derecho de elegir la frecuencia con la que quieren tener hijos, o incluso de renunciar a tenerlos. Todo individuo tiene derecho a determinar la dirección y el alcance de su futuro. Por lo que la ONU, para festejar el Día Mundial de la Población, promueve estándares para ejercer el derecho humano a la planificación familiar. Que no haya discriminación, es decir, que la información y los servicios de planificación familiar no se restrinjan por motivos de raza, sexo, idioma, religión, afiliación política, origen nacional, edad, situación económica, lugar de residencia, discapacidad o estado civil, y la información y los métodos anticonceptivos deban de estar disponibles en cantidad y variedad, suficiente para todos. Así también, los países deben de garantizar que los productos y servicios de planificación familiar sean accesibles físicamente y asequibles para todos, que la información y servicios de métodos anticonceptivos deben proporcionarse de manera digna, respetando tanto la ética médica moderna como la cultura de las personas que reciben atención. También que la información sobre la planificación familiar debe comunicarse claramente y ser científicamente precisa, y que la asesoría integral en materia de reproducción permita que cada persona tome decisiones con la información necesaria, de forma independiente, sin presiones, coerción, tergiversación y rechazar opciones inapropiadas. Todas las personas deben disfrutar del derecho a la privacidad cuando buscan información y servicios de planificación familiar, y los países tienen la obligación de garantizar la participación activa e informada de las personas en las decisiones que los afectan, incluidos los problemas de salud, ya que los sistemas de salud, los sistemas educativos, los líderes y los legisladores son responsables de los esfuerzos para hacer realidad el derecho humano a la planificación familiar. MVM Televisión.